Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Hoy vamos a hablar sobre algo que me pidieron, que es los truth tellers, los que dicen la verdad, ¿no? Este es un rol en la familia narcisista que también yo creo que es el rol que muchos sobrevivientes de abuso narcisista adquieren, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar del antes o el durante del abuso narcisista, entonces, y describir el rol del que dice la verdad. Porque vos seguramente decís la verdad todo el tiempo o estás buscando la verdad. En este momento sos un anti-gaslighter, anti-gaslighting person. Estás buscando siempre ser genuino, ¿no? Como que rechazás todo lo que no es genuino, digamos, todo lo que no es verdadero y genuino. ¿Por qué? Porque si sufriste abuso narcisista, sufriste mentiras. Gaslighting, cambio de realidades, que es gaslighting para los que no saben. Sufriste muchas cosas que son lo opuesto a la verdad, ¿no? Y esto generó mucha confusión, venís de una disonancia cognitiva. Entonces, cuando ves a alguien que se comporta de manera poco genuina, falsa, lo rechazamos, ¿no? Eso es lo que les pasa a los sobrevivientes del abuso narcisista. Y es un rechazo que a veces viene, sobre todo al inicio, es muy insoportable. Hoy lo hablaba con una paciente mía. ¿Sabes quién sos? Y esto lo veo en todos mis clientes. Realmente es como que uno va como el entorno ya no es lo mismo que antes. Uno no soporta las mismas cosas que antes. Cambia de amigos o la frecuencia con la que ve ciertos amigos. Porque la verdad es que se torna insoportable después de haber estado mucho tiempo con alguien que uno descubre que es mentira, ¿no? La relación, la persona es una mentira, etcétera. Pero hoy vamos a hablar sobre los truth tellers, se dice en inglés, me pidieron así en el comentario, me dijeron truth tellers, y serían como los que dicen la verdad, ¿no? Las personas que dicen verdades, también se les dice truth seers, los que dicen y ven, seers es ver, los que ven la verdad, ¿no? Que ve la verdad, el niño o niña que crece en una familia narcisista y que ve la verdad, que ve la disfuncionalidad. Simplemente no es que sea psicólogo, ni psíquico, ni súper desarrollado. No. En general son muy sabios, sí. Ven que algo no anda bien, no se siente bien, esto no computa, no coincide, no es coherente. Ellos ven lo que está mal. Y muchas veces lo marcan, te lo dicen, hasta que después ven que cuando empiezan a decirlo reciben de la familia, la familia lo niega, reciben acusaciones de exagerados. O sea, vos te dicen que sos muy, muy exagerado, histérica, a las mujeres en Argentina sobre todo, que sos muy sensible, que todo te molesta. Es porque estás en un sistema familiar en donde hay mucho narcisismo, mucha cosa de negación a veces también, ¿no? Negación de la realidad, ¿no? Y entonces estos comunicadores de la verdad, del rol del que ve la verdad, lo ven, como bien dice el nombre, ¿no? Lo ven y no lo pueden evitar. Entonces, si lo dicen, reciben gaslighting, acusaciones, negaciones, ¿no? Entonces aprenden a muy corta edad a directamente no decirlo, guardárselo y no decir nada. Muchas veces no lo dicen. Otras veces viven en continua lucha con sus familiares, pero a veces son los niños callados que se nota que son distintos a su familia. En Argentina decimos, díganme por favor en los comentarios como dicen ustedes, decimos, la tiene clara. Es el niño del sistema familiar que la tiene clara. Sabe perfectamente que qué es lo que hace el padre, qué es lo que hace la madre, qué es lo que hacen los hermanos. Porque en la teoría del sistema familiar, en psicología hay una teoría que es de los sistemas familiares, ¿no? Entonces cada uno tiene un rol. Y la idea es que mantienen la homeostasis del sistema, ¿no? Entonces para mantener esa homeostasis en el sistema de la familia, cada uno tiene su rol. A veces uno es un negador. El otro es el salvador, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la triangulación donde cada uno tenía su rol? En ese video que hablo del triángulo dramático de Cartman, en donde cada uno tiene su rol. Bueno, esos son sistemas familiares que mantienen la homeostasis, pero que no necesariamente, o sea, el balance del sistema, pero no necesariamente son sanos. Y,
Y el truth teller, el que dice la verdad, el truth seer, es el que la tiene súper clara. Mi hermano hace esto, mi mamá hace esto, mi papá es narcisista, mi mamá se contagió del narcisista, mi hermano es un negador, mi hermana menor está en otro mundo, ¿no? ¿Se acuerdan de Matilda? La película Matilda. Creo que ahora están haciendo una remake, porque me fijé para ver el nombre. Yo le decía Emma, Emma, no, ¿cuál era esa película? Hasta que hice clic y dije, no, era Matilda, es una nenita súper agradable. Y me enteré que van a hacer una remake, ahora la van a hacer de nuevo. Pero era muy linda esa nena que vivía en un sistema, los padres súper narcisistas, la mamá una narcisista grandiosa, insoportable. El padre vivía para la madre, el hermano estaba en otro. Es un sistema horrible y ella estaba ahí, súper inteligente, como son los truth seers, son sabios, ¿no? Ella estaba ahí y veía lo que pasaba, ¿no? Y bueno, ¿cómo son estos niños? Son sabios, saben, son incluso a veces hasta visionarios, saben lo que va a pasar. Son muy observadores, ¿no? Son como, se les nota que saben. A veces cuando empiezan a decir las cosas, son atacados por el resto del sistema familiar porque necesitan mantener la homeostasis de ese sistema. Entonces, ¿qué hacen? Lo callan, lo niegan, lo acusan de loco, de histérica, de que son exagerados, que son agresivos porque ponen límites. Eso es algo que tienen los truth tellers. Ellos tienen los límites bien claros en general y creen mucho en su instinto. Entonces eso al sistema no le gusta, y menos a los narcisistas, a los padres narcisistas, a los hermanos narcisistas, no les gusta que les estés diciendo todo el tiempo, vos me estás mintiendo, vos me estás haciendo gaslighting, me estás manipulando, me estás invalidando lo que yo digo para poder hacer lo que querés, no les gusta. Vamos a ir ahora al después, una cosa que yo quería decirles que es muy importante, y esto seguro que tiene que ver con tu historia actual. Si vos te estás recuperando de un abuso narcisista, una relación narcisista de cualquier tipo, seguramente en este momento estás experimentando esto, ¿no? Sos anti-gaslighting. No soportás todo lo que es gaslighting, todo lo que es invalidación, todo lo que es desprecio, mentira. No soportás lo que no es genuino. Entonces te sale de adentro. Esto es. Pasa mucho después del abuso narcisista, y ustedes, para mí, la mayoría que mira esto, excepto los narcisistas que ponen malos comentarios, son truth tellers y truth seers, son los que ven la verdad y los que comunican la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque después con su entorno ustedes empiezan a no soportar determinadas cosas, empiezan a decir, estas cosas no caen bien porque no ayudan a la homeostasis de los sistemas en donde se encuentran. Pero es algo que es como una consecuencia natural de haber estado con un narcisista, es como que desarrollas una alergia, no soportás más todo lo que no es genuino, ¿no? Por lo menos lo valorás mucho, al menos todo lo que es genuino y como que tenés un rechazo. Ya después cuando vas evolucionando en tu sanación, no tenés esas explosiones de, ah, esto está mal, soy el justiciero, la justiciera. No, pero tenés como, simplemente no hay forma de que yo, no, rechazo total, ¿no? No. Es como si yo digo, me cae mal el gluten, no como más gluten, así es, ¿no? El día que como gluten me voy a sentir mal. Entonces, lo mismo pasa, no querés estar con gente que no es genuina. Y los que dicen la verdad, los que tienen este rol, son súper genuinos, son muy sabios, muchas veces se callan, como dije, porque saben que si están con un narcisista, el narcisista, ojo que se callan, pero no ceden, tienen los súper límites y súper instintos, o sea, son fuertes estas personas que dicen la verdad, ¿no? Y están como muy enteras y están convencidos de lo que sienten, ¿no? La parte negativa, la parte que no es tan positiva de esto es que a veces si se quedan en un sistema así familiar, terminan siendo los chivos expiatorios, ¿no? Los narcisistas para controlarlos los tienen que manipular, tienen que enviarles monos voladores para que los convenzan de cosas, tienen que crear situaciones para que callarlos.
Tienen que generarles mucha culpa para que se callen y se sientan culpables, quizás. Pero los que ven la verdad y no hay vuelta atrás. Y eso es lo que quizás te pasa a vos después del abuso narcisista. Ves la verdad y no hay forma de que vuelvas a no verla, ¿no? Es como esa película del nenito que dice I see dead people, no me acuerdo cuál es. Bueno, ese nenito veía cosas que el resto no veía. Un poco así es esto, ¿no? Y otra contra es que quizás terminan siendo como más solitarios un poco, ¿no? O sea, tienden a aislarse. Porque no es mucha la gente que sea tan, que vea las cosas como ellos, ¿no? Que rechace lo que no es genuino y lo que es fake. Entonces, no es tanta gente. No es fácil conseguir esta gente. Muchos de ustedes están acá, comenten acá, por favor. Acuérdense de decirme cómo se dice la tiene clara. Acá en Argentina decimos la tiene clara. Quiere decir, súper sabe lo que está pasando, ¿no? La tiene re clara, decimos acá. ¿Cómo se dice en tu país? Decímelo porque eso va a estar divertido. Así que, saben, esa es quizás la contra, pero esa contra es, digamos, yo la tomo todos los días. Es decir, sos anti-gaslighting, sos como anti-narcisista. El narcisista lo que hace con estas personas se da cuenta enseguida que son los que dicen la verdad de este rol. Se dan cuenta, lo ven enseguida porque ellos necesitan gente que se crea las mentiras de ellos, que entre en los juegos de manipulación y culpa y vergüenza, ¿no? Pero estas personas no entran, los que tienen este rol de decir la verdad, son súper enteros, ¿no? En ese aspecto y no entran. Y los narcisistas lo huelen. ¿Vieron como yo les digo que ellos huelen también la sangre en el mar como si fueran tiburones? Los narcisistas cuando ven tu vulnerabilidad, esto también lo huelen y en general salen corriendo para el otro lado. Y si no pueden evitarlos, generan estas campañas de desprestigio, generan mentiras, buenos voladores que hacen, los mandan para atacarlos, culpas, los quieren manejar así. Pero les digo que es un amor de alegría, me da mucha alegría, me da un amor esto de que muchos de ustedes son marcadores de verdad. Y eso lo obtenés solamente después de haber estado en sistemas así. Hay niños que crecen así, ya les digo, y que vienen así. Y que creo que es porque crecieron en una familia narcisismo y no les gusta para nada. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo marcan, lo dicen, lo saben. En cuanto pueden, se van del sistema familiar, ¿no? Como son almas buenas, quizás extrañen a sus hermanos o a los que, ¿no?, que son también vulnerables, pero tienen los límites muy claros y tienen su instinto que los guía, entonces ellos lo siguen. Bueno, díganme si ustedes son truth tellers o comunicadores de la verdad, y cuéntenmelo. Díganmelo qué les parece. Díganme, denle like al video si les parece que fue interesante y si quieren que hable más sobre este tema, déjenmelo saber abajo y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao, hasta luego. Sometimes you fall.